james fue un escritor un crítico literario también estadounidense aunque verdaderamente como veremos pasó muchísimo tiempo en europa y llegó a ser británico un escritor de finales del siglo xix y principios del xx y es muy conocido por sus novelas y también por su forma de escribirlas pues bien durante los siguientes minutos vamos a hablar de este escritor Henry James, que nació en Nueva York el 15 de abril de 1843 y murió en Londres un 28 de febrero de 1916, y lo vamos a hacer con el profesor de filología inglesa de la UNED, Didac Lorenz. Bienvenido. Hola, Isabel, encantado de estar aquí de nuevo. Hemos empezado con algunos datos biográficos, más que nada para situar al escritor en su tiempo. Estos finales mediados porque nació en mediados del siglo XIX pero murió cuando comenzaba ya el siglo XX Estados Unidos fue su lugar de nacimiento aunque verdaderamente veremos que vivió muchísimos años en Europa porque su padre que era un hombre acomodado consideró que sus hijos debían pues educarse criarse no solamente en Inglaterra también en Francia estuvo en París también verdad Sí, como decías, James nació en, en Nueva York, un Nueva York que era muy diferente del Nueva York que tenemos ahora en, en nuestro imaginario, ¿no? un, un Nueva York que era una ciudad pequeña y que no había empezado aún a desarrollarse. Tuvo una educación exquisita, su padre se preocupó mucho de que sus hijos fueran a los mejores colegios de América y, y de Europa. A los 33 años él se instala en Inglaterra definitivamente, primero vive en Londres y después se retira a una casa de campo. Y tuvo una vida muy tranquila y fue un hombre que se dedicó básicamente a, a escribir. Un autor muy prolífico y para el cual su vida fue esencialmente su obra. Vemos además que él escribe relatos, escribe novela más larga, escribe también teatro. Además intentó de alguna manera también como dramaturgo pues triunfar, no lo logró del todo. No. Escribe cartas, muchísimas cartas. Sí, antes creo que hablábamos de las 10.000 cartas ¿no? que él escribió. Eh, es cierto, fue un autor muy prolífico y como decías al principio, un autor que podemos eh, situar entre América y Europa, un autor que inscribiríamos dentro de, del movimiento del realismo, que es un movimiento muy amplio y variopinto también, y normalmente se le contrapone a otro autor como Mark Twain, que trató temas más autóctonos americanos, un autor fascinado por el color local y... Quizás la autora que más se, se acerca a Henry James sería Edith Wharton, la autora de la Edad de la Inocencia, pero Wharton ya publicó sus obras un poco más tarde. Pero Henry James y Edith Wharton también mantuvieron una amistad. Lo que está claro que él y también sus personajes, sus obras y sus personajes, pues vivían frecuentemente pues en los dos mundos, ¿no? Por un lado, en el nuevo mundo porque él había nacido allí pues que la gente él consideraba que era de una determinada manera quizá más sincera más abierta más simple también y en el viejo mundo pues estos personajes un poco más artísticos más seductores que llevaban esta carga del tiempo sí y ese es el quizás el tema fundamental de la obra de henry james el gran estudioso de james que es leon edel lo definió como el international theme el tema internacional que es fundamentalmente una exploración de las relaciones entre, entre los Estados Unidos y Europa. Y en realidad es un poco el reflejo de lo, de lo que fue Henry James, como hablábamos antes. Y una situación prototípica de, de la narrativa de Henry James, como decías, es por ejemplo la llegada de, de un joven americano, inocente, práctico, acomodado quizás, que llega a Europa y siente por primera vez todo el peso de, de la tradición. Eh, del arte europeo de, de las ciudades cosmopolitas como París etcétera no esta sería una situación recurrente dentro de las, de las obras de henry james me llama también la atención y también tiene que ver creo en su obra pues que él venía de una familia acomodada ya hemos dicho que además su padre era un hombre que quiso que tuvieran una educación exquisita pero él en su vida luego pues no tuvo tanto nivel económico sí. porque su manera de escribir y su escritura pues no le dieron para tanto pero sin embargo se codeaba con esta clase alta iba a reuniones o a fiestas y además observaba mucho sí eh, james fue un gran observador y eso eh, se ve claramente reflejado en, en su estilo antes de, de quedarse en Inglaterra, él había vivido en, en París y allí conoció a los grandes autores de la novela realista y tuvo una vida social bastante rica, como tú apuntabas antes. En Inglaterra también tuvo contacto con, con otros autores, a pesar de que efectivamente él nunca fue un gran un, un bestseller, no podríamos decir, durante su vida. La obra de Henry James se ha apreciado más a, a posteriori, ¿no? después de, de su muerte. También James trata mucho en sus obras el drama el drama interno, el drama psicológico, porque ya hemos dicho que era muy observador. Y hay una técnica que se llama la técnica del punto de vista, que a mí me parece muy curiosa, que él utiliza continuamente. ¿Podríamos explicar un poquito en qué consiste esta técnica sí. del punto de vista? Bueno, quizás antes podríamos hablar del hermano de, de Henry James, William James, que fue un filósofo y y psicólogo, uno de los principales eh, filósofos americanos y pioneros de, de la psicología moderna. Y fue William James, curiosamente, el primero que utilizó el concepto en inglés Stream of Consciousness, el flujo de conciencia, y es un término que después se ha aplicado al análisis literario. Y lo que hacía Henry James es lo que podríamos llamar omnisciencia selectiva, es decir, él frecuentemente utiliza un narrador que percibe todo a través de la conciencia de un personaje. Entonces, como lectores, nosotros tenemos acceso a otros personajes, a los hechos de la narración, filtrados a través de la conciencia de un personaje concreto, que normalmente suele ser el personaje protagonista, muchas veces es una mujer, y realmente Henry James fue un maestro de esta técnica. Él también acuñó... Otro término que es el um, Center of Consciousness, este personaje que él elegía para focalizar, para filtrar la narración, eh, lo llamó el Centro de Conciencia. Claro, porque un poco, si lo vemos así visualmente, este narrador, que es un personaje de sus obras, siempre el que él ha elegido, en realidad lo que hace un poco es captar bajo su visión a los demás personajes poco su pensamiento, pero también a los demás personajes tal como los ve. Luego veremos que en distintas obras pueden ser real o no, o hasta crear dudas al lector de si lo que el narrador dice es verdad o no. Sí, Joseph Conrad, por ejemplo, dijo que James era un historiador de conciencias refinadas, lo definió así. Y es verdad que él estaba muy interesado en los procesos mentales, en lo que se llama también a veces la investigación psíquica, ¿no? Y eso también se traduce en una prosa complicada, que muchos consideran farragosa a veces, pero efectivamente es una de las características de Henry James en las narraciones en tercera persona, es decir, las narraciones en las que hay un narrador externo, pero también en las narraciones de primera persona, como es el caso de Otra vuelta de tuerca, por ejemplo. Hablaremos un poquito de alguna de sus obras, más que nada para ver también cómo utiliza esa técnica. También es curioso, supongo que tendrá que ver con su manera de escribir y sobre todo con su manera de ver a los personajes femeninos. Bueno, de él se dice que su sexualidad era indefinida, pero que sus gustos y sus intereses sí eran un poco de la época en la que vivió, de la época victoriana y que ese punto de vista femenino también tenía que ver con eso. Eh, sí, es cierto que sabemos muy poco de la, de la vida sentimental de, de Henry James, también que su orientación sexual es un poco un misterio, pero lo que sí es cierto es que él tuvo un evidente interés por la psicología femenina y se ve en, en muchos de sus personajes. Pero ¿cómo trataba a las mujeres en este sentido? Quiero decir, vemos otros escritores que... Bueno, más bien han denostado la figura femenina aún conociéndola. Uh -huh. En este caso no es así, le da bastante relevancia. Sí, yo creo que sí. O sea, Henry James tiene una gran habilidad para expresar en palabras todos estos procesos mentales, pensamientos, deseos, etcétera, y yo sí que tengo la sensación que él simpatizó con las mujeres y lo vemos en personajes como Isabel Archer, por ejemplo, de Retrato de una dama. No veo ningún punto misógino en la obra de James. Retrato de una dama, quizás sea una de sus obras más conocidas, es una obra muy importante en Henry James. Y aquí lo que nos cuenta también es la visión de esta mujer que de alguna manera viene de un punto más bajo y se hace rica por una herencia. ¿Y qué es lo que le ocurre y cómo va ella visionando a los demás personajes? Sí, pues ahí vemos líneas y temas recurrentes en la obra de Henry James. Hablábamos del tema internacional antes y se ve también en Retrato de una Dama el contraste entre una América floreciente que progresa económicamente y por otra parte la, la vieja Europa. ¿no? Isabel Archer es, es huérfana pero acaba siendo una, una rica heredera que se casa con un hombre que solo la quiere por el dinero y por el interés y también Relacionando esto con lo que hablábamos antes, gran parte o una parte importante de esta novela es todo el proceso que conduce a, a Isabel Archer a darse cuenta de lo que ha pasado mm. y todo ese proceso psicológico ¿no? que no acaba demasiado bien. Pero es cierto que Henry James retrata a todas estas mujeres con una gran dignidad. Me llama también la atención que con este perfil tan psicológico que tienen sus novelas y sus obras, sin embargo, han sido adaptadas al cine porque también son muy visuales. Parece que este concepto de psicológico es algo como más íntimo y más interno, sin embargo, el cine ha tratado y mucho la obra de Henry James. Sí, y como tú también decías antes, Henry James tuvo toda su vida un gran interés por el teatro y de hecho él intentó dedicarse al teatro sin demasiado éxito. También es verdad que hay un prejuicio contra Henry James de que su prosa es, es muy complicada, que es muy difícil de, de leer, es muy difícil de seguir, pero él también estuvo muy interesado en el diálogo y hablábamos antes del punto de vista, en sus obras posteriores él intenta hacer al narrador lo más invisible posible, intenta que sus obras avancen a través del diálogo. Fue un autor con un gran oído. Eh, un autor que estaba muy interesado por los sonidos, por cómo la gente hablaba dialectos, eh, registros, etcétera. ¿no? Y quizás eso también puede influir, como tú decías, en que sus obras sean fácilmente adaptables. Hay una obra en la que me gustaría detenerme un momento, porque además me ha parecido siempre con un argumento fascinante, y quizá. En una primera lectura pues no fuera así para el público en general. me refiero a otra vuelta de tuerca sí. que en principio parecía una historia de fantasmas. El tema gótico, el tema de los fantasmas que James utiliza para explorar otro tema mucho más delicado que es el tema de la de la pederastia en definitiva ¿no? Otro aspecto mm, muy interesante de esta narración es como decíamos antes el punto de vista. Otra vuelta de tuerca empieza con una introducción en la que un personaje dice que tiene un manuscrito escrito por una institutriz y que lo va a leer. Eh, después eh, la narración pasa a la primera persona y tenemos a la institutriz contando su propia historia. El lector empieza simpatizando con esta chica que se nos presenta como una chica inocente de provincias, etc. Pero a medida que la narración avanza vamos desconfiando, vamos desconfiando de lo que ella nos cuenta y al final ya no sabemos si los fantasmas realmente existen, si ella los ve, si son proyecciones de su subconsciente y es un relato estupendo, es uno de mis de mis favoritos de Henry James. Es un relato estupendo, pero que además efectivamente nos va mostrando muchísimas cosas muy delicadas además de uh -huh. tocar y lo hace de una manera en la que aunque está ahí, no es de una manera tan explícita, sino más bien vamos y sugiere, pues sí. sugiere todos estos comportamientos sexuales de la propia institutriz, pero también de los fantasmas con respecto a los niños. Ahí todo está como sugerido, pero a la vez empiezas a desconfiar de todo: de si los fantasmas existen, de si existen verdaderamente todos estos comportamientos, un poco de todo. Sí, es una narración llena de ambigüedades y ahí el papel de, de la narradora es fundamental. Hay un término. De teoría literaria, en inglés sería unreliable narrator, ¿no? un reliable narrator, un narrador del cual ya al final no sabes si, si te puedes fiar, porque hay razones objetivas para dudar de que lo que te está contando esta mujer realmente pasó así. Un relato lleno de ambigüedades, como decíamos, y también de nuevo un interés por la psicología femenina. ¿no? Habrá muchas razones, y las hay, porque en su literatura está, pero es verdad que Henry James... En su momento, pues no triunfó, si es verdad que estaba en todos los salones y que escribió muchísimo, muchísimo, como hemos dicho desde el principio. Pero sin embargo, hoy está considerado como una de las grandes figuras de la literatura transatlántica. Los méritos están ahí, es un escritor muy leído y además, como hemos dicho, muy llevado a otros artes. Sí, seguramente, porque es un, un autor que está entre dos eh, mundos, ¿no? o sea, decíamos antes América, Inglaterra, eu Europa, ¿no? También quizás el hecho de que escribió en, una, en un periodo de es un periodo muy interesante, ¿no? Tenemos el fin del victorianismo eh, en Gran Bretaña, también en Estados Unidos, ¿no? Es ese periodo que es muy parecido y ya eh, un modernismo incipiente, ¿no? Y y yo este estilo de James eh, la, la prosa de Henry James que a mucha gente le resulta difícil, pero que es el reflejo de esta de esta psicología y utilizó técnicas narrativas que a día de hoy nos parecen muy modernas. Además él de alguna manera sí estaba implicado en el tiempo que le tocó vivir, por ejemplo, él aunque vivió tantísimos años en Gran Bretaña, en Londres, sin embargo no se hizo británico hasta el año 1915 fue un poco porque no estaba de acuerdo con la postura de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Al año siguiente murió, por lo tanto esperó muchos años para cambiar de nacionalidad. Sí, él siempre tuvo una relación complicada con su país de origen. Decíamos antes que, que vivió en Francia, que se instaló finalmente en Inglaterra, donde tuvo una, una vida social muy rica y es cierto que decidió nacionalizarse británico casi hacia el final de su vida precisamente porque no estaba muy contento con el papel que jugó Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, sí. Y para acabar, profesor Jones, si alguien no se ha acercado a la obra de Henry James y quiere hacerlo ahora, porque le hemos sugerido muchos temas sí. y además es un autor interesantísimo, ¿por dónde podría empezar? ¿Por dónde debería empezar? Pues quizás eh, yo recomendaría Daisy Miller, por ejemplo, que es una narración corta. Ahí vemos muy claro el tema internacional, la relación de, de oposición entre Estados Unidos y, y Europa. Es la historia de una joven americana que viaja por Europa y por el desconocimiento que tiene de los usos sociales, de los usos amorosos, se produce una serie de malentendidos que, que acaban trágicamente, ¿no? Todas estas eh, Diferencias culturales que podrían ser un terreno abonado para la comedia en otro tipo de literatura, en Henry James no suele ser el caso, ¿no? y, y muchas veces en su obra los acontecimientos nos llevan a un final trágico. Por tanto, Daisy Miller sería una buena obra para empezar, otra vuelta de tuerca quizás también, pero bueno, hay, hay muchas. Pues muchísimas gracias. Gracias.